farmacia Regulo 2. Hoy os voy a hablar de cómo se aplica correctamente los colirios. Un colirio es un medicamento en gotas diseñado para tratar cualquier enfermedad del ojo, infecciones, glaucoma, ojo seco. Son formulaciones estériles, por eso, una vez abiertas, hay que desecharlos al mes. Existen también presentaciones monodosis para algún tipo de colirio que tiene como ventaja frente al frasco multidosis que no hay que tirarlos al mes de abrirlos. Pero cada monodosis solo puedes utilizarla durante 24 horas, ya que no tiene conservantes y el contenido pierde eficacia. Para llevar a cabo una correcta aplicación del colirio, debemos: en primer lugar, nos lavaremos bien las manos para evitar contaminación. Luego, inclina la cabeza hacia atrás mirando hacia arriba. Antes de aplicar el colirio, limpie el ojo con una toallita estéril o con una gasa con suero para limpiar el ojo de cualquier contaminación y favorecer la absorción del medicamento. Coge el colirio con una mano y con el dedo índice de la otra baja el párpado inferior. Quedará como un hueco donde vamos a administrar la gota. Después, aplicamos las gotas necesarias, siempre con cuidado de no tocar el ojo con el envase. Por último, cerramos el ojo y esperamos unos segundos para que el medicamento se absorba correctamente. Tenga a mano una gasa para limpiar el líquido que pueda sobresalir del ojo. Es importante que también tengáis en cuenta que si no entran las gotas necesarias en el ojo, tienes que repetir el proceso. Si hay que aplicar más de un colirio, debes esperar unos minutos entre uno y otro. Y si uno de ellos fuera una crema, primero se aplica el líquido y luego la crema. Debes tener especial cuidado si llevas lentes de contacto, ya que algunos colirios pueden deteriorarlas. Y si te gustan nuestros videoconsejos de salud y belleza, no olvides suscribirte a nuestro canal.